Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Mundo Leopardo? Hoy muy contento, feliz, como todos ustedes, me imagino, por la victoria del conjunto Atlético de Bucaramanga sobre el papel, una victoria difícil, sufrida, aguerrida, como muchas victorias que ha conseguido el conjunto Leopardo, y esta vez no fue la excepción. Recuerdo por allá un par de temporadas donde también Bucaramanga, pues, pudo remontar, y precisamente frente al cuadro Independiente Santa Fe. Ustedes lo pueden recordar, ese incluso un gol estaba pitando Roldán. Recuerdo mucho un gol que le iban a anular al conjunto Leopardo y que el Bucaramanga pues supo en ese momento manejar el partido y volteó el score a su favor. Estamos muy contentos, muy felices. Cuando le va bien al Bucaramanga, pues uno se siente feliz, contento, porque el equipo demuestra calidad, demuestra suficiencia para ir a buscar los resultados, y hoy lo hizo frente al conjunto de Santa Fe. Un rival difícil, preveníamos la importancia que tenía Santa Fe de mitad de cancha hacia adelante, sus fortalezas, con Wilson Morelo, que es un hombre importante, Wilfredo de la Rosa, lo que hizo en el primer tiempo también. Digamos que lo de Bucaramanga, desde donde se mire, gran triunfo del conjunto Leopardo. Muy contentos la gente, la afición, por lo que se hizo y, por supuesto, por lo que significa estar, como siempre, conectados con la buena energía, con el optimismo por parte del equipo. Estamos saludando a Néstor Iván Caicedo, dice: buenas noches, paisano, gran triunfo de Emilio Pardo, en sintonía desde la nevera, un abrazo, Oscar, hermano. Gracias, Néstor Iván, saludo cordial para Néstor Iván Jaimes. Diana Mejía nos envía corazoncito. Juan Villarraga, Dairo, gran figura. Joan Niño, Dairo, gol. Es sinónimo de gol, Dairo Moreno. Definitivamente lo que hoy hizo fue épico, fue grande, fue mostrando la calidad futbolística de una gran figura en el fútbol colombiano. Hoy lo que hizo Dairo Moreno fue sencillamente espectacular. Hoy lo que hizo Dairo Moreno es una noche para escribir con letras de oro en la historia del conjunto Atlético Bucaramanga. Hoy Dairo Moreno nos puso a celebrar, hoy Dairo Moreno nos puso a cantar, a reír de felicidad cuando por ahí se venía la noche y cuando no se le daban las cosas al conjunto Leopardo.
Vamos a saludar, por supuesto, a toda la gente que quiere estar con nosotros, todos los comentarios. Bienvenidos. Alonso Hernández nos envía saludos desde Curití. A ver, Pedro Jesús Santana Mora dice: buenas, Topo. Eso es lo bonito del fútbol. Fue algo increíble. Sí, señor. Leo Galvis, Dairo, gol. Yo quiero meter 1 millón de goles y así más fuerte poder cantar. Gracias, Leito, por la sintonía siempre. Alonso Hernández, saludos de Curití, Santander. Néstor Alonso Agudelo, reconocimiento a la hinchada que siempre creyó. Claro que sí, a los que creyeron, a los que creemos en el Bucaramanga. Leo Galvis, feliz cumpleaños, Dairo, gol, bombardero de goles. Uy, aquí se nos fue la luz. Bueno, nos volvió a llegar. Aquí se nos había ido un momentico la luz. Estamos saludando a toda la gente que está con nosotros a esta hora en la sintonía. Saludo cordial para todos. Por supuesto, los que siempre han apoyado esta página, donde no hacemos más que respaldar al conjunto Leopardo. Les tengo una sorpresa a todos ustedes. A través de las voces del fútbol de RCN y la Fiebre Amarilla Radio, que dirige el profesor Héctor Eduardo Cáceres, nuestro relator, también nos ha acompañado en varios relatos del fútbol aficionado a través de nuestra plataforma Mundo Leopardo, Julio Edgar Cuesta Rentería. Se relató el par de goles de Dairo Moreno. Los goles que llenaron de alegría a todo el pueblo santandereano, que nos pusieron a rematar una feria espectacular y que nos pusieron a vivir, a reír, a soñar nuevamente en estar entre los ocho. Le damos el reconocimiento a toda la gente que fue al estadio, le damos el reconocimiento a toda la gente que creyó, le damos el reconocimiento a los verdaderos hinchas del conjunto Atlético de Bucaramanga. Le damos el reconocimiento a los colegas que creen en la posibilidad que Bucaramanga se puede clasificar aún. Le damos el reconocimiento a la fe, a la energía positiva, al positivismo, a todo eso que hoy hizo parte para que Dairo Moreno fuera la gran figura y a la postre pues nos entregara esos puntos maravillosos. Espectacular lo de Dairo Moreno. Sencillamente, para quitarse el sombrero, estamos al frente de un gran jugador, de los muchos que han venido a vestir la camiseta del Bucaramanga, de los muchos que se han metido en el corazón del hincha, de los muchos que han venido a escribir la historia con letras doradas. Él es Dairo Moreno. Él es el gran jugador, el gran goleador del conjunto Leopardo. De verdad, muy feliz, muy contentos. Me gusta mucho el entusiasmo de la gente. Me gustó mucho ver la posibilidad de que estuviéramos contentos, felices al final, porque durante el partido y lo que mostró Bucaramanga en el segundo tiempo, pues no brindaba las mayores expectativas para que Bucaramanga se fuera o se retiraran los hinchas, los aficionados del estadio contentos. Pero qué bueno, apareció el goleador, apareció el killer. Por eso yo en la rueda de prensa le comenté al profesor Armando El Piripi Osma. Le pregunté sobre el tema del camerino, porque hay jugadores, como yo lo dije anteriormente, intocables en cualquier equipo de fútbol. Dairo Moreno no lo puede tocar. Como dicen los paisas, como dicen los bayunos, no podés sacar al de los goles, no lo podés tocar, porque en cualquier momento te la manda a guardar. Y eso hizo hoy Dairo Moreno. Cuando el partido estaba más difícil, cuando el partido estaba embolatado, cuando el partido requería un hombre de jerarquía, de experiencia, un hombre que mostrara credenciales futbolísticas, un hombre que dijera, aquí estoy yo, ahí apareció con todas las luces el de Chicoral, Dairo Moreno. Más de uno decía, bueno, que siga bebiendo, que se vaya a celebrar, que goce la feria, porque si es así, celebrando, entonces, bienvenidos los goles. Y bienvenido Dairo Moreno al conjunto Leopardo. Y ojalá que los directivos lo dejen hasta el próximo año. Por el bien del equipo, por el bien de todos. Hace rato no tenemos un goleador de esa calidad, de esas características. A ver, los leo rápidamente. Andrés Vallejo dice, goleador de Chicoral. Andrés Vallejo, saludo cordial. Pedro Jesús Santana Mora dice, destaco lo del Piripi, sacó los dos de las laterales. Arriesgó y bien por Garcés fue fundamental
Y lógico, Dairo, claro. Yo también rescato lo del Piripi hoy. Se fue de frente a buscar el partido. Así es, profe. Se le venía la noche encima. Yo incluso veía que los cambios, cuando los realizó, como que a los jugadores no les gustó. Incluso yo decía, bueno, a mí no me gusta que todos los cambios, o sea, no son intocables tampoco. Intocable Dairo en el terreno de juego. Para mí, Dairo sí es intocable. O sea, y con lo que hizo hoy, pues prácticamente Dairo dice, yo soy el jugador, yo soy el diferente, yo soy el goleador del Bucaramanga, yo soy el goleador del fútbol colombiano. Déjeme en este tema que yo me he hecho el equipo al hombro. Eso dijo hoy, futbolísticamente hablando, Dairo Mauricio Moreno Galindo. Con letras doradas, figurón del partido, cumpliendo años, espectacular lo de Dairo hoy. Y tenemos que destacarlo. Hacía mucho no les guste. Hacía muchos digan, no, pero es que estaba en la feria de Bucaramanga. Es que tomó hasta las 5 de la mañana, hasta las 6 de la mañana. Maestro, aquí todo eso se cae. En este momento, el que piensa así, todo eso se cae. Y es que eso es, digamos, lógico, ¿no? Ah, otra cosa, otro gallo cantaría, como se dice en el argot popular, si el hombre no la estuviera metiendo, si el hombre no se viera en el terreno de juego, si el hombre físicamente estuviera mal, si el hombre vive dilapidando acciones de juego. Ahí sí yo le digo, no hay nada que hacer. Dairo para el banco, Dairo le está haciendo daño la noche. Pero aquí como prima es lo deportivo, lo futbolístico, a mí la vida privada de cada uno no me interesa. Hay muchos que andan pendientes en la vida privada, eso no es así. Uno como periodista debe estar pendiente es de la parte deportiva y ya. La vida privada de nadie me interesa, ni de los jugadores, ni de nadie. Cada uno vive su vida como la quiera vivir, así de sencillo. Pero Jesús Santana Mora dice, destaco lo del Piripi, bueno, sí. Fercho Lian Rodelo dice, gracias, Dairo Gol, por ese triunfo y un feliz cumpleaños, mi hermanito. Es Eisleben Caro, milagro que Piripi no lo sacó, porque parece que la única táctica que sabe es sacar al goleador, ya lo ha hecho. Leo Galvis, sí, señor, de acuerdo con Eisleben. Dairo Mauricio Moreno Galindo, alias Dairo Gol, el terror de las defensas. Bien, Leo. Pero Jesús Santana Mora dice, y queda demostrado que el fútbol es de edad, es de calidad y actitud. Pues Dairo Moreno, el que sacó el profesor Armando el Piripi Hoffman frente al cuadro Deportivo Cali, no lo saque nunca, profe. No lo saque. Ese es el goleador de Bucaramanga. El goleador hay que respetarlo. Y yo no lo digo que el profe lo esté respetando, pero con esas acciones de pronto se siente mal. Y el goleador es goleador hasta el último minuto. Me alegró mucho. El profesor Jorge Ramón me dijo, Topo, dije en la transmisión que tuvimos la oportunidad nosotros de llevar a cabo con el Sammy Montesinos, a quien nos saludo también, dijo, siempre lo dije. En la transmisión, durante la transmisión. No hay que sacarlo, hay que dejarlo. Esos tipos son diferentes. Esos tipos en cualquier momento te la mandan a guardar. A todos ustedes, los hinchas del conjunto Atlético Bucaramanga, los aficionados de Mundo Leopardo, este regalo de Julio Edgar Cuesta Rentería, las voces del fútbol y la fiebre amarilla radio que dirige el profesor Héctor Eduardo Cáceres, ahora la llegada de José Luis Alarcón también a nuestro grupo de trabajo. Este regalo para todos ustedes. El primero del Bucaramanga con Julio Edgar Cuesta Rentería.
Jairo, Jairo Moreno, Jairo Moreno, goles para los nenes y goles para las nenas. Y ese gol de Jairo se los canto con el corazón, porque soy Leopardo, a morir de mi orgullo. Y esa es mi camisa, un primer de mi escudo. ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Bucaramanga 1, Santa Fe 1. Y el RCN analiza el profe Eduardo Cáceres y el mundialista José Luis Alarcón. Bueno, ahí estaba. Mundo Leopardo. Ahí estaba el gol, el primero de la noche de Dairo Moreno. El gol que abrió la expectativa, la esperanza, a ver cómo se podía replantear el tema, si Bucaramanga definitivamente podía seguir adelante o no. De verdad, muy contento, muy feliz. Quedamos acá en la cabina felices, en la cabina de transmisión de RCN, Las Voces del Fútbol y La Fiebre Amarilla Radio, después de ese gol de Dairo Moreno. No fue un golazo, no fue el gol, pero sí fue el gol que marcó la diferencia. No fue un gol de alta factura como los que le hizo al Atlético Nacional, pero sí llegando como él, como el killer, como el goleador, como los delanteros que llegan a definir y que meten terror a cualquier defensa. Saludo para Hermes Silva, que nos reporta sintonía. Juan Manuel Núñez Guerrero hizo: hola, Topito, sufrió, pero se ganó. Sí, señor, se ganó. Luis Felipe Cediel Toledo, saludo cordial. Juan Manuel Núñez Guerrero hizo: hoy Dario demostró que es goleador de raza. Sí, señor. Alonso Pinilla: al goleador hay que dejarlo, en cualquier momento los hace. Saludo para mi amigo Alonso Pinilla en el barrio La Cumbre. Vamos, doctor Mao, con la pausa, y ya venimos a recordar el segundo de Bucaramanga y a seguir leyendo sus mensajes para que nos digan su opinión acerca de lo que fue la presentación del conjunto Atlético de Bucaramanga. Y por supuesto, comparta con nosotros toda esa alegría. Juan Manuel Núñez: así es, Topito, Dairo un killer. Vamos a seguir leyendo todos los mensajes. Esta pausita, pero no toque botón, como diría el gran J. Mantilla. Y ya venimos con el segundo relato, gol espectacular, en la voz de Julio Edgar Cuesta Rentería y con las voces del fútbol de RCN y La Fiebre Amarilla Radio. El día lunes, usted no se puede perder el programa a través de la cariñosa en los 1180 y por las plataformas virtuales de Las Voces del Fútbol y La Fiebre Amarilla Radio. Allí, por supuesto, el análisis por parte del profesor Héctor Eduardo Cáceres y ahora del mundialista José Luis Alarcón. Vamos con esta pausa y ya venimos para recordar el segundo de Bucaramanga y para hablar mucho más de la victoria de nuestro equipo del alma. Hoy jugó el Bucaramanga, el cuerpo lo sabe, y aparte de eso, hoy ganamos con los goles del killer goleador de Bucaramanga, Dairo Moreno. Ya venimos. Mundo Leopardo. La moda del zapato deportivo en la ciudad bonita de Colombia ya se impuso. Estamos Melos. Ventas al por mayor y al detalle. Precios de locura. Últimas marcas. Estamos Melos. Visítenos en el Centro Comercial Panamá, local 113. Más información al teléfono 300-674-2132. En Bucaramanga, estamos Melos. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Nos ha servido mucho, pues porque algunos no podemos desayunar en la casa, entonces pues venimos acá y es muy rico la comida. Porque con educación el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Somos una empresa de tradición, de empuje y berraquera, que ha crecido de la mano con los colombianos. Ya son 80 años brindando experiencias extraordinarias y queremos que sean muchos más. Copetran, 80 años. Vigilado Supertransporte.
llegó a Bucaramanga Rehabilitarte. Terapias integrales y funcionales con equipos de última tecnología, fisioterapia deportiva, ortopédica, traumatológica, pre y posquirúrgica, neurológica y geriátrica. Estamos ubicados en la carrera 37, número 4129, cabecera Bucaramanga. Agenda tu cita al 607-656-9352 o al 310-271-2539 o 312-714-7409. El Oriental Fútbol Club ahora encuentra la mejor cancha sintética del área metropolitana, la última y más confortable gramilla para la práctica del deporte rey. Vive la pasión del fútbol con un ambiente familiar y pantalla gigante con todas las ligas del mundo. Escuelas de formación y torneos de gran nivel, zona de hidratación y parqueadero gratis. Informes al 310-232-2703. Oriental Fútbol Club. Supérate entrenando. Entrenamientos personalizados. Enfatizamos en pérdida de peso, acondicionamiento físico y orientación hacia diferentes disciplinas deportivas. Mejoramos tu calidad de vida. Servicio a domicilio desde los 4 años. Informes en el 317-660-1051 y el 315-578-1641. Lo único imposible es aquello que no se intenta. Supérate entrenando. Ya no hay excusa para adquirir tu motocicleta Honda de última tecnología en Heide Motos. Heide Motos le ofrece servicio de postventa, accesorios, SOAT y mano de obra garantizada. Calle 30, número 10E70, La Cumbre, Florida Blanca. Llámanos al 310-854-6234 y 658-3081. Heide Motos, el poder de tus sueños. Honda, tu motocicleta. Nunca fue tan fácil. Uniciencia te acerca a tus metas. Estudia desde 1.150.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente, planes de financiación, movilidad internacional y procesos de homologación. Matrículate ahora en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co. Mundo Leopardo. Mundo Leopardo. De Mundo Leopardo, a esta hora la rueda de prensa, las palabras en directo y del profesor Armando El Piripio. De local tenemos que regresar al camerino empatando, ganando para darnos más confianza. Y en el segundo tiempo, pues yo ya veo que hay una necesidad urgente por ganar el partido y veo que Santa Fe no empuja, pero teníamos una idea de que por las bandas era la entrada para ellos o para nosotros, porque nosotros tenemos dos laterales que se nos van y ellos tienen también dos laterales que se iban, hasta que el técnico en el primer tiempo cambió al lateral izquierdo Herrera porque ya le teníamos el tiro. Por ahí debimos haber desequilibrado el partido. Y yo hago dos cambios, pero esa sensación que hay un tiro de esquina y yo no sé qué pasó hoy, nos quedamos todos clavados en el piso y nos hacen un gol que nos deja pues en mala condición. Pero nosotros hemos trabajado mucho y lo hemos hecho en muchos partidos, remontar y sobre todo reaccionar bien. Y agarramos la pelota, Tavera entró muy bien, hicimos más construcción de juego, pero ellos se metieron atrás, empezamos a jugar con la estrategia, yo jugué con los cambios de él, y la verdad sobre el último tiempo, me la jugué ya por el doble nueve, porque eso lo habíamos conversado casualmente esta mañana en un video que les hice ver con los dilemas tácticos de los últimos 15 minutos, 0-1 perdiendo, que esos 15 minutos son que los que nos pueden dar de pronto por contagio emocional o el empate y de ahí ganar, y afortunadamente se volvió a dar, y lo seguiremos haciendo porque ellos están entrenando en trabajos grupales donde yo les digo 5 minutos necesito que me marquen 3 goles, y lo hacemos, y bien lo puede corroborar Dairo, que
que las situaciones de juego las presentamos en el entrenamiento y así como se presentan se puede dar en el partido y hoy se les dio. Y todos estamos muy contentos por él, que él no desfallece nunca y siempre espera su oportunidad. A ver, buenas noches. Contento primero que todo, la verdad que eso es un regalo para mí muy especial. Hacer dos goles y las circunstancias que estábamos. Esto es un equipo que nunca perdemos la esperanza. Siempre lo decimos que hasta que pide el árbitro se termina el partido. Siempre vamos para adelante. Hoy fue una muestra muy importante que el equipo siempre fue para adelante, luchó hasta lo último. Gracias a Dios conseguimos los dos goles para el triunfo. Entonces es importante. Creo que este triunfo nos sirve muchísimo en todo, en lo mental, en lo anímico, en todo, porque sacamos un resultado, la verdad, que por ahí no lo esperamos. Un partido raro para mí. O sea, Santa Fe empezó, como dijo el profe, en los primeros 5 minutos, 10 minutos, a manejarnos la pelota. No nos encontramos por ahí, pero ya a pasar el tiempo, ya fuimos cogiendo nosotros el ritmo del partido, cogimos la pelota más, y en el primer tiempo tuvimos ocasiones. Ya en el segundo tiempo, por ahí no nos esperamos ese gol de pelota quieta, pero bueno, lo importante fue que el equipo mostró la jerarquía y fue para adelante y sacamos el resultado. Continuamos con John Mayorga de RCN. Profe, buenas noches, Dairo, buenas noches. Felicitaciones por el triunfo para ambos, pero profe, el árbol no puede tapar el bosque y Bucaramanga jugó un partido bastante discreto, no se le daban las cosas, como usted mismo lo explicaba ahora, era complicado que Bucaramanga llegara en el último cuarto del terreno. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué le faltó de la planificación previa que usted tenía? Y para Dairo, usted hablaba del envión anímico que tiene esta victoria agónica. Se viene una seguidilla fuerte de partidos. ¿Cómo se encuentran ustedes, a pesar de las bajas y eso, en la parte anímica? Gracias. Bueno, yo tengo que hacer un planteamiento dependiendo de los hombres que tengo. Hoy me tocó pues armar el rompecabezas, perdí los centrales y no tenía central, opté por sacar de la posición en que hizo un gran partido a Costa y ponerlo de central, sacar a Diomar, que hizo un excelente partido y ese fue el más jugón que tuve en Cali y ese fue el que me dio salida y profundidad. Y entonces, esto es de rompecabezas, intentar que con el equipo que tengo podamos construir el juego. Salgo preocupado, ahora sí les voy a usar la palabra preocupación, porque me caen otros dos soldados de pronto, por lesiones, y tenemos que echarle mano. Hoy salieron Blanco y Marcelín golpeados. Entonces, ya me toca pensar en que mañana les tengo que meter al hielo todo el día, a ver si pueden ser parte de la partida, pero el resto, pues, los partidos a veces no salen bonitos en juego, pero salen emocionantes y yo creo que los que quedaron hasta el final pudieron disfrutar, ¿no? Porque el equipo fue corajudo, metió garra y como lo hemos entrenado hasta el último segundo. A ver, este partido la verdad nos da una motivación muy grande. Sabemos que está siendo un partido el martes en Montería complicadísimo. Tenemos que ir a sacar un resultado muy positivo porque lo hemos demostrado también de visitante, lo demostramos en Cali. Este equipo está para jugar de local, de visitante, porque tenemos jugadores que tienen experiencia, que tienen ese coraje. Entonces, lo importante es ir a sumar de la mentalidad de siempre nosotros es ir a sacar 3 puntos. Pero ya la última es el empate porque sabemos que sumar de visitante es importante. Y ya tenemos que el sábado también se viene con el Once Caldas de acá, también de local, entonces yo en mi mente, la verdad, hoy estaba pensando que tenemos que hacer esto 9-9, porque sabemos que eso es importante, ya nos ponemos ahí en la pelea y con un partido menos, entonces esos dos partidos van a ser fundamentales para nosotros y si vamos con la mentalidad a Montería, a tener los 3 puntos para el sábado tener ese estadio a reventar acá del local. Bueno, señores, ahí estaban las palabras de Dairo Moreno, por supuesto, también del técnico del conjunto Leopardo. Dairo, a ver, me quedo con varios temas por analizar, mi estimado doctor Mao. Victoria, 3 puntos de oro. Varios temas con respecto, sobre todo lo que dijo el profesor Armando el Piripi Osma, con respecto, y tengo que reconocerlo porque yo dije en la transmisión que veía un poco malhumorado
a Cristian Blanco. Cristian Blanco estaba, era lesionado, por eso salió del terreno de juego. Seguimos saludando a nuestra gente, a Carlos Suárez Rincón. Hola, Topo, feliz, me imagino, Carlos. Saludo cordial, don Jairo Torres. Qué emocionante triunfo, claro que sí. Mundo Leopardo, los invitamos a todos para que hagan parte y se suscriban también en nuestro canal de YouTube. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Búcaro 100, Topo, recién llegó. Eso es una fiesta total, norte y sur celebrando la victoria. Gracias, Dairo. Israel Fernando dice, ojo, que Dairo está a 3 goles para ser el 6º goleador histórico del fútbol colombiano, alcanzando a Omar Lorenzo de Bani, 198 goles. El esbúcaro botín de oro, siguiente en la mira, ahora es Jorge Ramírez Gallegol, es Cali con 201 goles. Juan Manuel Núñez dice, Topito, el equipo se ve que no respeta al DT, salen protestando. Juan Manuel Núñez, eso yo pensé, pero el profesor Armando El Piripi Osma también nos acaba de indicar sobre el tema de la lesión de Cristian Blanco. Entonces, a todo señor, todo honor. Uno está lejos, uno no sabe muchas veces lo que se presenta en el terreno de juego. Y yo le creo al profesor Armando El Piripi Osma cuando dice con respecto a la lesión. Entonces, si uno ve que está lesionado, pues lo saca para no exponerlo más al jugador. Juan Manuel dice, Topito, un equipo se ve que no respeta. Luis Felipe Cediel dice, Toledo. Luis Felipe Cediel Toledo dice, excelente programa. Saludos, gracias, Luis Felipe. Israel Fernando dice, Dairo está rompiendo varios récords personales con el Bucaramanga, ahora se convierte en el tercer goleador colombiano en nuestro campeonato colombiano detrás de Valenciano y de Jorge Gallegol Ramírez. Vamos a escuchar más de la rueda de prensa, Dairo Moreno a esta hora. Ya lo que es la Sudamericana, entonces tenemos que ir a sumar de visitante y también de local. Finalizamos la conferencia. Muchas gracias, felicitaciones. Buen regreso a todos. Bueno, señores, ahí estaba la rueda de prensa en directo a través de Mundo Leopardo también. El segundo gol del Atlético para ponerle la fresa al pastel. De esta manera lo narró para las voces del fútbol de RCN y la Fiebre Amarilla Radio, Julio Edgar Cuesta Rentería, el grone de la sintonía. El gol de la igualdad, el gol que hace justicia, y puede llegar el otro, y puede llegar el otro. ¡Ojo, señoras y señores! Bucaramanga va a Mario Pardo, se va a meter desde ahí. ¡Alberto, gol! ¡Gol! 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 ¡De la furia Leopardo! Mundo Leopardo. En el estadio departamental Alfonso López estalló la locura, locura total. Los muchachos de la Fortaleza Leoparda le brindaron a Dairo un bonito homenaje. Antes que todo, les quiero recordar a todos los que están ahí con nosotros, la mejor manera que ustedes me pueden respaldar a mí para seguir realizando estos contenidos es a través de las estrellitas. Ya tenemos activadas las estrellitas. Por favor, nos pueden colaborar a través de
sus impulsos con las estrellitas. Para nosotros es muy significativo ese respaldo. Los invito a que nos regalen sus estrellitas. Luis Carlos Ardila, Barbosa, Búcaros y Lucas Por Topo. Gracias, mi apreciado Lucas Por. Helfar Bautista dice felicitaciones y bendiciones para toda la familia del Atlético Bucaramanga y a este gran programa. Saludos, Topo, y sigamos dándole apoyo a este Bucaramanga. Y no hay que acompañar, y no hay que acompañar al técnico, es lo que tenemos. Técnico es lo que tenemos. Sí, señor. Luis Carlos Ardila Barbosa, Topito, Leme, claro, Lucas Por. Saludo cordial, hermano. Uno de los grandes torneos y competencias. Allí siempre está Mundo Leopardo. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Lucas Por, por siempre estar con nosotros ahí en sintonía. Helfar Bautista dice, unidos somos más. A Mundo Leopardo siempre con el Atlético Bucaramanga. Helfar, gracias por su mensaje, mi hermano. Santiago Méndez Valencia dice, Topo, no hay que perder la esperanza. No, Santiago, y con Dairo en el terreno de juego, menos se pierde la esperanza. En cualquier momento Dairo la manda a guardar. Luis Carlos Ardila, Búcaros y Lucas Por, claro que sí. Luis Carlos Ardila, mi querido amigo Luis Carlos. Israel Fernando, ya 12 fechas y seguimos aferrados a la Sudamericana. Ni Santa Fe, ni Envigado, ni Once, ni Águila nos van a quitar el cupo. Hermes Silva, Helfar Bautista, Jairo Torres, gracias Jairo Torres, gracias mi hermano por la sintonía. Luis Carlos, Torneo del Bosque, se nos viene ya, ¿no? Luis Carlos, la gran final. Pues señores, muy contentos, Israel Fernando tiene las dos de sello azul a Dairo para que celebre los dos goles y su cumple. Sí, claro, podemos hacer el puente. Lo que pasa es que más de uno nos va a caer encima porque dice, uy, están patrocinando el chupe de Dairo. Se lo merece, ¿no? Es el goleador del equipo. Lucas Vega dice, qué locura, de no creer. Sí, señores, sí, señores. Sí, señoras y señores. Hoy muy contentos, de verdad, con la participación de Dairo Moreno, del goleador. A todos ustedes, muchas gracias. Les recuerdo nuevamente, si nos quieren colaborar con sus estrellas, su respaldo para nosotros es de gran importancia. Detrás de Mundo Leopardo hay un grupo de trabajo que también está colaborándonos, como siempre, como es el doctor Mao Torres, el doctor Mao, Dianita Mejía, Aldair Mejía, y por supuesto, cuando estamos en las transmisiones de Fútbol Aficionado, Julio Edgar, Sammy Montesinos, toda la gente que está con nosotros y nos acompaña, don Hermes Díaz también, también por supuesto muy pronto vamos a estar con el Pollito Uribe, también está con nosotros Miller Pinto, don Miguel también, Miguel Barrera, es decir, grandes colaboradores, grandes amigos que hacen parte también de nuestro Mundo Leopardo. A ustedes muchas gracias, como siempre, por estar tan atentos a nuestros contenidos. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, si no lo han hecho, en un momento se suscriben, por favor, y también pues nos dejan ver todos sus comentarios. Esto es muy bonito, vea lo que hacemos, leyendo los comentarios, no importa, estamos contentos, estamos felices. Juan Manuel Núñez Guerrero dice que celebre, es un capo, vamos Dairo. Mariana Higuera dice, ganamos, buena Dairo. Saludo cordial para todos, de verdad muchas gracias. Hoy leímos muchos mensajes, es inmenso lo que se viene. Sí, claro, ese video muy pronto estará, gracias a la ayuda de Mao Torres. Por favor, mi querido doctor Mao, para que también este contenido esté muy pronto en YouTube. A ustedes muchas gracias por estar siempre con nosotros, por aceptarnos de la manera que lo hacen, por seguirnos, por respaldarnos en este trabajo que lo hacemos con mucho cariño y siempre creyendo que el Bucaramanga algún día puede ser campeón del fútbol colombiano. Recuerden que ustedes y yo hacemos parte de una gran familia llamada Mundo Leopardo. Dios me los bendiga, bendiciones. Y ganó el Bucaramanga, a celebrar, pero con juicio, a celebrar, pero sanamente, a celebrar que ganó el Bucaramanga, ganó el Leopardo, hoy jugó el Leopardo, hoy ganó el Leopardo, y el cuerpo lo sabe, chao, chao, bendiciones, Dios me lo bendiga, hoy ganó el Bucaramanga y estamos felices.
Mundo Leopardo.